B-Business. Consulta rápida 492. No puedes quejarte. Los sueños requieren de sacrificios. Se nos olvida a veces entender esto. Es que PewDiePie, es que Yuya, es que el wherever, es que el wherever güero, es que el escorpión dorado y Fanaflu y el rubio. Es así me voy, así me voy. Es que ellos lo tuvieron todo en bandeja de plata. Por eso están donde están. Tuvieron suerte. Simplemente sacaron dos o tres videos y explotaron. A ver, tranquilo. No es cierto esto. Tuvieron que haber hecho sacrificios. Tuvieron que haberse disciplinado. Que habían entendido sobre la plataforma y hasta la fecha siguen disciplinándose, siguen aprendiendo, siguen conociendo más la plataforma. Esto va a pasar siempre. Tenemos que entenderlo. ¿Realmente estás soñando grande? Ponte a trabajar también en grande. Eso es de lo que se trata. No hay un botón mágico, le hemos dicho muchas veces en B-Business, no hay un botón mágico que le dan clic ahí en ese botón y automáticamente ese canal, haga lo que haga, va a crecer. Eso es falso. Hay muchísimo trabajo, hay que entenderlo así. Muchísimo trabajo que algunos ya han hecho y por eso están donde están. Falta nuestra parte, que es estar trabajando y seguir trabajando. Y no queda tiempo para quejarse. Créeme, cuando realmente estás trabajando en serio, no hay tiempo para quejarse. Es que para ellos fue muy fácil. Sí, tú, ándale. Sí, es fácil. Ajá. Me acuerdo mucho de Michael Jordan cuando decía: tengo la culpa de hacerle creer a la gente que es muy fácil. Exacto. Es muy fácil, ¿por qué? Porque normalmente me ven jugando en los campeonatos, en los partidos, y dicen, no, pues lo que hacen no es tan complicado, pero no ven todo el trabajo de detrás. Michael Jordan, dos pasos para adelante, un brinco para atrás, en cestas, es facilísimo. Es facilísimo, pero son miles de horas de entrenamiento, y eso es, precisamente no nos damos cuenta de ello, porque es lo que no sale a cuadro, no sale a cámara. Como comentaba Michael Jordan, ganar un partido es reflejo de un buen entrenamiento. O sea, si no hay entrenamiento, no hay victorias. Y lo mismo pasa en YouTube. Si no hay trabajo, si no hay preparación, si no hay estudios, si no hay análisis de los datos, de lo que está pasando en tu canal, si no estás aprendiendo cuáles son los cambios que hay en YouTube, si no estás monitoreando qué modificaciones tienes que hacer a la estrategia o qué nuevas estrategias tienes que implementar, porque lo que funcionaba antes ya no funciona en este momento, entonces estás out. No es culpa de YouTube, ¿eh? No es culpa de YouTube. Suscríbete. Comparte. Videos nuevos todos los días.